responsabilidad nos une para mejor hacer o mejor entender el beneficio para nuestra sociedad. Y este es el tema de los hospitales, de los centros de salud, o lo que se dice la recategorización. El Ministerio en ningún momento habla de recategorizaciones. Ese término es extraño para nosotros. Nosotros decimos recategorización porque eso fue lo primero que nos dijeron hace más de un año. El Ministerio tiene una planificación territorial, como muchos otros ministerios, y que sabemos todos, pues responde pues a la planificación propuesta por sus planes, que sé que hace algo más de un año ya hubo un intento de socialización de esta planificación territorial, y sé que ese intento de socialización no fue muy exitoso. Hay cosas que han ido ocurriendo y que probablemente, más por la preocupación de algo que no ocurre, se han ido invisibilizando cosas buenas que se han ocurrido, ¿ya? Si hubiésemos querido ya eliminar, perdón que lo diga de esta manera, o sea, si hubiésemos querido eliminar ya el hospital como hospital, ¿para qué hubiésemos creado nosotros partidas de especialistas ahí? ¿Sí? Ahora, hay que entender qué significa cada una de estas cosas. Los ciudadanos no entendemos a veces mucho esto de que tipo A, tipo B, tipo C, que primer nivel, segundo nivel, nada. Lo que nosotros tenemos es, o sea, me voy al hospital cuando me duele la barriga o para que me atiende el especialista. Eso así hemos venido funcionando por 40 años que tiene el hospital aquí en Girón. Al iniciar de su intervención usted decía, la propuesta inicial es una unidad de salud tipo C. ¿Esa propuesta sigue en vigencia? Sí, vigente, pero no está, digamos, en proceso de que se ejecute. Pero también explicaba y decía que para hacer una unidad de tipo de salud, de unidad de salud tipo C, se necesita 8.000 metros, se necesita para que se cubre una población de más de 50.000 a 100.000 habitantes. Uh-huh. Ya. Mi pregunta es, si es esa la percepción, entonces tampoco la unidad de salud tipo C debería ser aquí en Girón. No alcanzaría los criterios poblacionales y territorio para eso. Todos estos diálogos y estas conversaciones y esos cambios que se hagan institucionalmente, lo que actualmente tenemos, ¿es para llevarnos hacia esta unidad de salud tipo C? Es para llevar a lo que la población necesite. ¿Que puede ser menos que la unidad de salud tipo C? Vea, yo no pretendo, cuando le ponía las primeras reuniones hace una tarde un poco estos criterios, yo no pretendo convencer de nada, absolutamente nada. Yo comprendo perfectamente que todos los antecedentes técnicos y todos los indicadores que llevaron a tomar esta propuesta, porque no es una decisión que ya se vaya a ejecutar, que sin embargo ha levantado temor ciudadano y preocupación con todas las versiones ya anotadas. Pero sí hay algunos detalles que sí nos lleva a preocupar que estamos yéndonos hacia un cambio y que de pronto nos están queriendo hacer desaparecer esa necesidad. O sea, el mero hecho de que hasta administrativamente, nada es autónomo aquí, o sea, nada es, no se maneja de manera independiente. El mero hecho de que ahora se tenga los temas de los especialistas, que no haya cirugía, o sea, todas esas cosas hacen sentir al ciudadano que nos están quitando la necesidad. Y mañana pasado el resultado va a ser, esa no es la necesidad, entonces por eso no estamos ahora. Porque antes, si bien es cierto, estaríamos subutilizados, que había un cirujano, y que podía hacer las cirugías que corresponden en el momento, las había. Yo no sé cuántas, promedio uno día, tal vez, no sé cuál era el promedio, no tengo esos datos. Pero ahora ya como no tenemos, se deja ver como que ya no hay la necesidad. Pero no es que no hay la necesidad, es que ya no tenemos. Entonces, sí preocupa a los ciudadanos que nos quieran llevar a un centro de salud tipo A, tipo B, no sé cuál sea el resultado final, porque esa es la necesidad de ese momento. Pero es que ya nos fueron amortiguando el dolor, pues. Ya nos fueron llevando poco a poco al disimulo, nos van llevando hacia ese resultado. Esas son esos actos son los que generan incertidumbre y preocupación a la población. Entonces yo sí pido que no digamos, vamos conversando, sí, vamos conversando, pero ya debemos de empezar en una base hacia dónde queremos llegar. Pero lamentablemente llevamos ya, creo yo, más de cerca de 2 años en esto de que no nos pueden dar una información clara,
clara, en el sentido que se diga, esto tenemos y hasta a eso queremos ir para brindar un mejor servicio de calidad. Si estamos hablando de una construcción del hospital, de cuántos empleados tenemos en el hospital y cuántos metros de construcción son, se va a triplicar la construcción. Pues podemos comenzar ya con el señor alcalde, que muy bien, el señor alcalde ya debe ir pensando también de la construcción del tipo C, pero para ubicarnos ambos, Papa, Ministerio y GATS, y también con ustedes, para decir, esto vamos a proyectar y esto vamos a hacer en Girón. Que Girón no desaparezca la atención, que mejore la atención. Sí, estamos preocupados porque el acuerdo ministerial 4920, aquí ya no consta nuestro hospital como hospital básico, sino dice dirección distrital 01D03, Girón a San Isabel. ¿Qué quiere decir entonces que ya no somos autónomos, que para comprar una escoba, para comprar cualquier cosa, tenemos que estar dependiendo de San Isabel? A eso va mi observación de que se debería tomar en cuenta que estratégicamente a Girón le corresponde un hospital básico, porque suena bastante ilógico que una persona que requiere, llega con una necesidad de salud al centro de salud 2, deba tomar referencia al hospital básico. Y tenemos entendido que el hospital básico va a funcionar, de acuerdo a este sistema, funcionaría en Santa Isabel. Y suena ilógico que ese paciente del C2 se distancie, quién sabe, al final de todo requiera una atención especial, es decir, al hospital de especialidades, al hospital general, deba primero pasar por el hospital básico y se aleje más. Digo, Girón fue la madre de todos los cantones, pero no puede ser que se quede desmantelado. En ese sentido, yo creo que, por ejemplo, hablamos del registro civil. Si aquí está toda la historia del ser humano que pobló originariamente todos estos pueblos y todos vienen acá, no podía ser que se desmantele y se vaya y se desaparezca, ¿no? Gracias a Dios hemos logrado. Así también Girón ha sido la madre en este tema de salud. Que dio a toda la cobertura. Hay una referencia importantísima cuando yo trabajaba en Pucará, la gente decía, yo me voy a Girón, porque ahí y realmente hay una atención especial aquí. No hacemos de menos a nadie, pero hay un referente histórico. Ahí ha habido una interpretación equivocada de este asunto, y más bien, en este momento, reafirma la doble condición que tiene el hospital de Girón. Ser un hospital básico, y ser una EOD. ¿Qué hacemos para que siga siendo el hospital de base? Obviamente que tiene que mejorar y que tiene que fortalecerse, pero como un hospital básico. ¿Qué debemos hacer? Entonces se mantiene absolutamente como está. Se está estudiando la determinación si se potencia como hospital básico o mejor. Entonces, yo creo que en ese término, ¿no? Y para de aquí en 15 profundizar lo que sería, incluso profundizar lo que hoy se tiene y pasar a... ¿Y para cuándo sería, sí, pero la norma? Está planteando eso el jueves. Eso le quería proponer para el jueves 18. No sé si que... Yo creo que estamos en 18 en la mañana. Claro. Sería claro. Desde las 9 en adelante hasta las 12, sí. ¿Con quiénes sería? ¿Institucional? ¿Con dirigentes de barrios de pronto para abrir un poco el... Yo... ¿O es más técnica? Es realmente muy, muy técnica.